La verdad que es un momento que no quería que llegue nunca. Porque no era algo que yo quería, sino que bueno, la salud me lleva a tener que tomar una decisión. Poco convencido, pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos 2 años y medio para poder remontarla, para poder cumplir otro milagro como lo hice con la muñeca u otras veces. Pero yo a veces trataba de explicarle a mi entorno que a veces yo también puedo perder y a veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante. Y bueno, creo que esta vez siento un poco eso. Lo vi todo y tal vez hoy sí, son esos días que, como dije, no quería que lleguen nunca, pero también son esos días que voy a recordar para toda mi vida y creo que todavía no encontré un lugar en mi vida que sea más feliz que acá adentro y por eso quería jugar y durante 16 años de mi carrera este torneo lo veía por tele y no encontraba mejor oportunidad que tener esta chance de hacerlo acá en Buenos Aires y adelante de mi mamá, que es la primera vez que me ve jugar.